Por otro lado, a mí me llamaba mucho la atención cómo dos personajes totalmente opuestos, ¿no? Que se comunican debajo de esas sábanas, donde además fuera de ese entorno hay presiones, está el poder, está la mafia, ¿no? Ejerciendo como una serie de fuerzas que generan miedo y que siempre está como algo prohibido, ¿no? Cuando de repente te encuentras con ese lado prohibido, que te lo está, por fin, te lo estás permitiendo, ¿no? Debajo de esas sábanas, uno se empieza a sincerar, ¿no? A pesar suyo, porque yo creo que Rocco vive en una constante mentira que él se crea, que él mismo se la cree, pero de repente esa desnudez emocional que empieza a encontrar en Eva hace que él se vaya desnudando y que sean sus tropiezos los que de repente él no quiera entrar en ese terreno, pero a pesar suyo está entrando y eso le va a hacer tomar decisiones también que van a terminar en un final que creo que no era necesario, Mariano, la verdad. Mariano no escribió el final hasta el final de la película y un día llegó con esa página y me dijo, este es tu final. Y yo le dije, bueno, Mariano, espera, vamos a hablar, tío, o sea, no me puedes venir ya con esto cerrado, vamos a hablar. Y Leonor decía por detrás, sí, ese es el final. Así que sí, que de repente es verdad que los personajes, detrás de todas esas mentiras que pueden haber, entran en una conexión donde los dos se encuentran de verdad y se sienten muy cercanos. Y vienen unas consecuencias que son muy fuertes. Centro, por favor. De frente, por favor. ¿Podéis mirar de frente? A ver, al centro, por favor. Leonor, de frente, ¿me miras? De frente, que ya viene, ya viene, ya viene. Ahí, ahí, ahí. A la chica, de tres. La chica, por favor. ¿Nos podéis mirar una vez más al centro, por favor, Leonor?